Este emprendimiento partió hace 2 años y medio con la idea de que en Chile en esos momentos había poco mercado, pocos productos en el ámbito natural. Y bueno, yo me encontraba fuera de Chile y viendo que fuera de Chile también me tocó ser mamá. Entonces, buscando productos para mis hijos en Estados Unidos, donde pasé la mayor parte del tiempo, se me hizo bastante fácil encontrar productos. Y después, cuando me moví a Chile, no encontré productos dirigidos hacia los niños, hacia los bebés. Entonces, es ahí cuando nació Newen, la idea de poder ofrecer productos vivos, productos naturales, dirigidos en un comienzo a niños y bebés, para luego poder crecer el negocio y poder ofrecer productos para toda la familia. Esa fue la idea central, fue de la necesidad de querer comprar un producto y de no encontrarlo en el mercado. Desde ahí nace Newen, esta idea. Newen es una palabra también que viene del Mapudungun y que significa energía de la tierra. Entonces todo esto va en conexión con poder entregar productos que vengan de la naturaleza y que de cierta manera revivan nuestra piel y entreguen nutrición. Desde ahí nace Newen. Nosotros partimos primero teniendo vendedoras por catálogo, pero y con una página web online, una tienda online. Pero después hemos ido creciendo y bueno, ahora estamos en diferentes puntos de distribución a lo largo de Chile, principalmente en tiendas naturistas, en spa, peluquerías verdes. Son tiendas especializadas donde uno puede encontrar esta gama de productos más naturales, tanto en alimentación como en cuidado para la piel o vitaminas, digamos. En este tipo de lugares es donde se encuentra Newen. Nos encontramos acá en la hermosa comuna de Pichilemu, con estos productos naturales, con estos productos sin tóxicos, no testeados en animales. Un producto muy amigable, innovador, que se llama Newen Cosmética, con nuestra amiga y emprendedora Nicole, que ella ha pasado ya por los diferentes programas de Cercotec y obviamente con el apoyo fundamental de nuestro centro de negocios Santa Cruz, donde podemos ver estos diferentes productos de muy buena calidad, un producto sin duda innovadores, jabones naturales, aceites, exfoliantes, jabones líquidos, que hoy en día son quizás productos muy atractivos para la comunidad. Y nosotros estamos muy contentos de poder ver cómo ella ha escalado, cómo ella ha sido muy emprendedora a través de estos 3 años que ya lleva formalizada, con el apoyo del centro de negocios, que ella sin duda ha aumentado ventas, ha aumentado clientes, ha accedido a nuevos mercados a través del asesoramiento y la calidez que tiene nuestro centro hoy en día en nuestra región. Bueno, yo soy ingeniera en biotecnología de profesión. Mi socia también es ingeniera en biotecnología. Y bueno, a lo largo he ido capacitándome en este área de cosmética. Actualmente estoy haciendo un diplomado en formulación avanzada de cosmética orgánica. Y bueno, este camino ha sido bastante largo. El camino del emprendedor es bastante difícil, de alto y bajo. Y uno, bueno, yo soy del área científica, 100%. Entonces, cuando uno comienza un emprendimiento, es necesario adquirir habilidades que son del otro lado, habilidades en el área financiera, en el área de administración, y ahí es donde yo he recibido el apoyo del Centro de Desarrollo de Negocio. Yo creo que el centro fue fundamental para, digamos, plasmar la idea que pasara de idea a negocio. Entonces, todo ese camino desde la constitución de la empresa, iniciación de actividades y obtener las primeras ventas, fue gracias al apoyo del Centro de Desarrollo de Negocios. Absolutamente. A nosotros nos enorgullece ver el crecimiento, cómo ella ha escalado a través de la red de fomento, cómo ha mejorado los productos, ha tenido otros productos nuevos. Y lo más importante, ha podido comercializar esto en diferentes áreas. Hoy día ella está comercializando en comercio electrónico, en venta online, a través de los diferentes retail que existen. Y eso a nosotros nos motiva a seguir trabajando con nuestras pymes. Creemos que hoy día estos productos son de muy buena calidad, son productos naturales, productos que nacen de esta zona. Y nosotros le damos la importancia que hoy día los emprendimientos liderados por mujeres y empoderados por mujeres sin duda crean un valor
agregado que hoy día es parte de la innovación. Así que muy contento de poder visitarla, muy contento de estar hoy día con Nicole Cáceres, que nos ha mostrado, nos ha abierto su sale proceso, nos ha abierto su local para poder mostrar estos lindos productos a la comunidad, y obviamente nosotros vamos a seguir trabajando por nuestro emprendimiento, porque las pymes son el motor de la economía, el motor de Chile, y en eso estamos enfocados desde nuestro centro, nuestro brazo armado, que es nuestro centro de negocio de Santa Cruz. Sí, yo lo recomiendo 100%, ya que entrega las herramientas y entrega los puntos de partida para que el emprendedor continúe capacitándose en cada área. El centro de desarrollo en el comienzo del emprendedor, porque lo que más necesita un emprendedor en el comienzo son generar redes. Y esas redes, y también capacitación. Y esas redes, esas capacitaciones se obtienen en el centro de desarrollo de negocio. Y si no se obtienen ahí, bueno, en el caso yo he recibido el apoyo de Andrea, Natalia. Ellas gestionan las redes para que si el centro de desarrollo de negocio no la puede entregar, podamos contactarnos con alguien o seguir cierto camino para lograr esa capacitación o esa habilidad, y eso ha sido realmente importante para nosotras. Bueno, yo lo invito a que ustedes visiten Nehuen Cosmética en Instagram, y también que visiten nuestra página web www.nehuencosmetica.com, donde encontrarán las propiedades, los puntos de ventas que tenemos a lo largo de todo Chile, y que sigan conociendo nuestros productos, ya que a finales de este año se viene un lanzamiento súper importante para nosotras. Son productos nuevos, son productos, tenemos productos premium, productos que van a estar dirigidos a los niños, al cuidado natural de la piel de los niños. Y los invito a que nos sigan en Instagram y también que visiten nuestra página web.